Vargas Vila alguna vez dijo que solo en las regiones de la fantasía es dado crear, y en mi opinión no hay mejor lugar que represente el realismo mágico que Barranquilla. Será por eso que la creatividad fluye por donde menos te imaginas. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Hoy estamos en el Parque Los Fundadores, Boulevard Central del tradicional Barrio El Prado. Acompáñenos durante la siguiente media hora a compartir estas cápsulas de creatividad. Desde siempre, Barranquilla se ha caracterizado por recibir con los brazos abiertos a personas provenientes de tierras lejanas. Esta vez, el equipo del laboratorio acompañó a un grupo de extranjeros en un recorrido por la ciudad que a través de la Oficina de Cooperación Internacional de la Universidad del Norte vinieron aquí a culminar sus estudios e impregnarse de la calidez de la cultura barranquillera. Somos una ciudad con tradición universitaria y tradición cosmopolita. Estamos en las mejores condiciones de organizarnos para insertarnos en el sistema internacional en todos los aspectos. Ya lo está haciendo la OSI, por ejemplo, a nivel académico, universitario, y tiene que hacerlo a nivel económico también. La verdad es que es mi segunda vez que estoy en Colombia. Estaba aquí hace un año y medio también para hacer un semestre de intercambio. Y pues me gustó mucho y ahora estoy de vuelta. Elegimos Colombia porque nos parece un país muy parecido a México y como que es un país hermano, lo consideramos. Y nos interesó mucho conocer la cultura de Colombia. Ya que Barranquilla en especial nos dijeron que es una la gente es muy alegre. Un fiestera. My name is Hanna Pajärvi and I'm from Luleå in the north of Sweden, where I study international business. Mi nombre es Claire, soy francesa y estudio negocios internacionales para un semestre a la Universidad de México. Well, basically, when I was going on a student exchange, I was going through a few of the different schools and universities that my university had an exchange with. And I wanted to go to a completely different country than my own. Y quería hablar español y descubrir la cultura de América del Sur. Una Global Village, ese es el ideal de Barranquilla. Estamos comenzando, veo muchos retardos. Espero que pronto hagamos eso. Entonces la cooperación internacional es una manera
de prepararnos y de ofrecer cosas que ellos no tienen. Barranquilla tiene cosas que otras ciudades no tienen. My name is Tassilo Tretter. I'm from Germany and here I'm studying Negaciones Internacionales. In Germany, lots of things are very different, but I have been to China as well, and there are some things are very similar to here, like the traffic. The traffic is, for us Germans, it's very weird. Colombia, I'm doing an internship at the Universidad del Norte, and I really like the different culture and the different music, and of course I really love the sun, so that's it. La mejor manera de entender a las personas es poniéndonos en sus zapatos. Es por esto que nuestra compañera Lina ha decidido emprender la aventura de ponerse en los zapatos de aquellos que a veces ni siquiera tratamos de entender. Vamos a ver quién está en nuestra sección en los zapatos de... Hola y bienvenidos a los zapatos de... El día de hoy estaremos en el lugar de un limpiavidrios de la ciudad de Barranquilla. Vamos a ver qué tal me va el limpiavidrios. Wilmer y él me va a enseñar hoy a limpiar vidrios. Cuéntame, Wilmer, ¿qué necesito? Mamá, pues lo principal, un pote, coge un poquito de agua, si ¿sí veis? Y a limpiar vidrio y te pones a limpiar, así. ¿Ves? Bueno, ¿y qué te parece si vamos de una a la acción? Ah, bueno. Bueno, vamos. No puedo más. Cuénteme, Wilmer, ¿cómo hace usted todos los días este trabajo tan duro? No, fácil, me vengo suponiendo, me vengo como a las 8 o 9 o 10, si ven. Comienzo a trabajar medio tiempo y me voy 20 veces a las 2. Pero yo lo veo, usted no toma agua, no come y con ese sol en la cara, ¿no se cansa mucho? No, eso después que usted se ponga la sombra, limpia un carro y se orille, si ven. Hay carros que te dicen sí, hay carros que te dicen no, normal. Y bueno, ¿y cómo haces con la gente que es grosera? Porque a mí hay gente que me decía no, y uno le limpia el vidrio y la gente, no, nada, no te da plata. Parece que esas personas que son groseras, más se le dicen, no, tranquila, no puedo arrar y ya, sí. Ah, mantiene la tranquilidad a todo momento. Sí, Wilmer, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y a ustedes les digo que nos vemos en un próximo programa de Los Zapatos de... Esta gente como que se volvió loca o se les perdió la playa. De seguro, esto es lo que piensan muchos cuando se encuentran por ahí con el colectivo Sorpresa Caliente y sus intervenciones artísticas y urbanas con altas dosis de creatividad. Para involucrarnos y conocernos en el espacio público. Queremos llevar actividades relacionadas al arte, al diseño, a la música, al teatro, al cine, pero en el espacio público. Trabajamos un formato no convencional
en ese sentido, y por lo tanto lo que más nos ha gustado es el nombre y cómo el nombre está contagiando a la gente a salir a la calle, como a encontrarse con esa sorpresa caliente. Empezamos a trabajar el vestido de baño, la playa, las actividades, los juegos. Nosotros trabajamos mucho los juegos de improvisación teatral. Y bueno, Playa Perdida era salir en traje de baño, pero en la ciudad. Y llevar este concepto de diseño y arte a la gente. La 15ª edición que hacemos, hemos hecho ya 15 proyectos nacionales e internacionales. De todas maneras, Playa Perdida son 3 sábados por ahora, pero tenemos planeado en octubre hacer la feria de diseño con la Feria de los Encantos. Por 3 sábados seguidos vamos a hacer Playa Perdida. Que para crear lo fantástico primero debemos entender lo real, y al parecer los estudiantes de diseño gráfico de la Universidad del Norte ya han tenido su buena dosis de realidad, pues han empezado a crear sus propias fantasías animadas. Veamos una pequeña muestra de lo que salió de sus lápices y su imaginación. Thank you.
ya van llegando, ya todos van llegando al lugar. Tú solo esperas que llegue tu chica ideal. Los nervios te atormentan, no puedes más, y pasa algo especial. Es ella y ahora tú no sabes por dónde empezar. Todo te tiembla y ni puedes caminar. Ella sonríe y tú te quieres desmayar. Te invitas a bailar, acepta y ni lo puedes tú creer. Ahora es turno de que conozca al rey del lugar. Es todo por hoy, pero la próxima semana tendremos más música, más historias, más miradas y más cápsulas de creatividad para compartir con ustedes. Si tú tienes alguna idea, comentario, producto audiovisual que quieras compartir, escríbenos a uni5tv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Uni5TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.